Hola, mi creación. Aún actúas como un adolescente, ¿no es verdad? Está bien. Sirve tu propósito. No creo que aún siga siendo un buscapleitos. Había pensado que la magia de Twilight había eliminado todos mis poderes. Parece que tu pequeña máquina cubrió la restauración. Gracias a eso, he sido capaz de rondar sin miedo y libre. Además, espero que recibas mi paquete. Saludos, Discord. Ah, genial. Eres tú. Twilight Sparkle. Eso está más de 1000 años de distancia desde que nos conocimos. Así que sigues por aquí. Oh, vaya. ¡Ja! Y como si yo abriera un paquete que viene de ti. Así que, doctor, ¿qué es lo que tienes aquí? ¿Qué? Espera, ¿no abras, Oh, por favor. Eso solo me hace tener más ganas de abrirlo. ¿Qué es esto? ¿Ponis de gomita? ¿Qué? Sí sabes lo que tiene la gelatina, ¿no es así? ¿Colágeno? Vaya, eres muy travieso, ¿no es así, doctor? Apuesto a que tú y el maestro tuvieron un poco de diversión. Tal vez podrías compartirnos algunos detalles. Vaya, él es guapo. Aunque con el nombre del maestro, me pregunto quién estaría arriba de quién. Prefiero no hablar de eso. ¿Alguna vez has intentado mordisquear tus alas? No, pero él lo hizo. Así es como ganó. Bien, las buenas noticias es que ya perdí mi apetito por el momento, lo cual me deja concentrarme un poco mejor ahora. Las malas noticias es que aún tengo estas alas. Justo ahora la TARDIS está recolectando la energía de la supernova. Y yo aquí me muero de aburrimiento esperando. Aquí tienes una sandía y un cuchillo. Ve, alócate. Buena idea. ¿Puedes describirme el tiempo, doctor? Bueno, es como esta sandía. Una bola de cosas, no una línea. Las líneas son basura. ¿Sabes, doctor? No te culpo. ¿Por qué molestarse después de todo? No importa cuánto hagas, no le podrás ganar a este universo. ¿Sí? Rendirse parece ser una buena idea. Exacto. La tecnología es una cosa grandiosa, porque gracias a esta, mis pensamientos y palabras pueden ser vistas. No tengo boca, así que es la única manera en la que puedo hablar. De todas maneras, si ya no vas a ayudar a los ponis ni a los humanos, no te importa lo que yo les haga, ¿verdad? Como quieras, no me importa. ¿Con qué limpias la TARDIS? Sorbis. Los Sorbis son brillantes. Divertidos de decir, además. ¡Sorbis! No preguntaré, no demandaré nada. No tendré ninguna queja, ni ningún arrepentimiento. Solo un gran gracias por todas las cosas buenas que has hecho por nosotros en el pasado. ¡Ah, qué lindo de tu parte! Uno menos. Ahora solo faltan billones. ¿Qué cosas te gustaría hacerle a Lil Miss Rarity? Ya no puedo esperar a quitarme estas cosas de encima. Este sonido de... se está volviendo viejo. Hola, yo. ¿Sabes? O... lo sé. No importa. Oh, ¿cómo es que me volví tan sexualmente activo? Pensé que Discord te había cambiado para hacer lo contrario. Espera. Oh, eso es basura. Y ahora te das cuenta de que eres un pony viejo de 900 años virgen. En resumen, yo soy tú cuando decidiste que ya era hora de coger. Incluso si ellos son ponis. Oh, sí. Eso se siente mucho mejor. ¿Qué carajos demonios sangrantes fue ese sonido? ¿Acabo de relinchar? Al principio, tú parecías muy triste. Pero ahora que lo pienso... tú tienes toda la razón para sentirte como te sientes. Los problemas seguirán siempre. Alguien siempre necesitará ser salvado. Aún así, quiero preguntarte...
¿Por qué no decidiste convertirte en la persona que causara los problemas en este universo en lugar de solo convertirte en alguien que los observa lentamente hacia el infierno? Para este punto creí que ya sería obvio. Aquellos que se involucran en problemas, ayudando o causándolos, ellos tienden a hacer cierta cosa. Oh, ¿qué era esa cosa de nuevo? Ah, cierto. Ellos tienden a morir. ¿Crees que ese desbalance pudo haber sido causado por tu estado tan activo? ¿O tal vez tu actividad es un resultado del desbalance, considerando tus hormonas hoy en día? Lo dudo. Parece que estoy mejor ahora. No hay grandes urgencias. Aún así, algo me falta. Pero eso ya no importa. Te estás acabando tu vida muy pronto, ¿no es así? ¿No tienes miedo de terminar como el maestro, consumiéndote tan rápido que la única manera de sostener tu vida es consumiendo la de otros? A mí me importa una cosa y solo una cosa. Yo mismo. Doctor, ¿no temes que tu cuerpo se vaya a apagar de manera indefinida? No. Esas cosas no me preocupan ni me atemorizan. No me importan. Yo estoy aterrorizado. Doctor, doctor, doctor. Eres una pequeña bola de rabia justo ahora. Necesitas algo para calmarte. ¿Qué tal algo de jugo? Me siento ridículo. No puedo preguntar acerca de Dizzy. Oh, ¿qué tal sobre Derpy y Dinky? Creo que Derpy y Dizzy es la misma persona, pero está bien, el sujeto que hizo la pregunta así la hizo. Oh, esto de nuevo, es la misma situación. ¿Dónde está Dinky y Sparkler? Mira, este se hizo bien la pregunta. ¿Cómo se supone que yo lo sepa? Probablemente en su planeta, obvio. ¿Dónde están tus hijas, Sparkler y Dinky? ¿Hijas? ¿Acaso parece que tengo un cuerno, tu idiota? Dinky y Sparkler solamente surgieron, ¿de acuerdo? Larga historia. Prefiero no hablar de ello. ¿Estás bien, papi? ¿Qué les ha estado diciendo esa inútil? Yo digo que es mejor que descargues tu enojo en algo. Tal vez una bolsa para golpear o la pared. No sé, ¿tú qué piensas? Oh, conozco el pony perfecto para el trabajo. ¡No! ¡Doctor! ¡No te atrevas a lastimar a nadie más! ¡Eso solo te llevará más arrepentimiento! ¡Te lo estoy diciendo! ¡No te atrevas! ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Cállate! Oh, sí. Deja que la rabia te tome. Sucumbe ante tu tonta furia. Hace que la transformación se vuelva más y más deleitable de ver. ¡Vamos, doctor! Enséñanos cuál es tu verdadero ser. Deja que el caos gobierne. ¡Doctor! ¡Doctor, por favor! ¡Solo escucha! ¡No! ¡Tú escúchame! ¿Regresar? ¿Regresar a qué? ¿Acaso quieres que muera? ¡El mundo no es solo burbujas y rayos de sol, tonta! ¡Eres muy estúpida para entender cualquier cosa! ¡Nunca te rindes! ¡Nunca eres útil! ¡Lárgate de aquí! ¡Solo muérete ya! En realidad, te odio. La siguiente vez que me veas tú, solo corre, estúpida. ¡Rayos, viejo! ¿Acaso fuiste y golpeaste a Dizzy? Ok, bueno, para cada quien su asunto, ¿no? Aún así, al final, lo único que causó fue que te pusieras más depresivo en vez de relajarte. ¿Depresivo? ¡Estoy más que fantástico! Debo de decir que tú y Rarity hacen una pareja muy genial. ¡Al carajo con Dizzy! ¡Brindaré por eso! ¡Por el trasero caliente de Rarity! Mi querido Lord del Tiempo, lamento mucho verte en estas circunstancias en las que te encuentras. Me gustaría ser tu amiga y ayudarte en todo lo que pueda. ¡Ah, cállate!
No necesito amigos. Los amigos son basura. ¿Te gusta Lil Miss Rarity, eh? Así que, ¿quién es tu siguiente objetivo? ¿Rainbow? Ella parece bastante ruda. Ya te me adelanté. Conseguí algo mejor. Estas tres. Digamos que yo les ayudé a conseguir sus cutie marks. Y me debían un favor. ¡Ah, sí! Ok. Estoy bien, pero déjame mi bebida. Compartiendo cama con el maestro, ¿eh? Incluso si ya no te importan los demás o el bien de otros y demás, aún sigues teniendo tus memorias. Así que conociéndote sé que esa noche pudo haber sido un tanto rara. Quiero decir, solo pensando como tu maestro, tú pudo haber tratado esa noche, pues conociéndolo, probablemente él haya sido el que te haya dominado en forma de victoria. ¡Lo hizo! Estuvo tentando, pero yo lo voy a atrapar. Vaya descanso con respecto a la visita del maestro. Supongo que podrías hacer una pequeña broma enviándole una pequeña trampa caja con tambores que exploten o lo bloqueen cuando él empiece a tocar una canción que vaya al ritmo de lo que él escucha. Ya lo hice. Vaya que se llevará una sorpresa. ¿Cuál es la definición de violación? Este estúpido de aquí. Perdone mi francés, señor, pero usted es un idiota. ¡Idiota! ¿Francés? Tengo algo de francés para ti. ¡Está mal! ¡Ah! Ten, doctor. Tienes el sombrero mexicano. ¡Wow! ¡Wow! Doctor, doctor, cuando tengas la oportunidad, ¿podrías hacer algo por mí? ¿Solo podrías quitar a Alan Z? Sería la mejor cosa para mí viniendo de ti. ¡Arriba! No tengo idea de dónde estoy. Vaya noche, doctor. ¿Valió la pena? ¿Qué pasó? No puedo recordar nada. Me siento terrible. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Estás seguro de que no solo estás enojado con el maestro solo porque no pudiste estar encima? Apuesto que te encantó cada segundo del momento. Ah, sí, ahora recuerdo. Iba a cazar a ese maldito del maestro para vengarme. Ok, ¿por qué estás viajando en el tiempo y bebiendo? Deberías saberlo mejor que nadie. ¿Te importa si tomo un trago? Estaba embriagado. Todo parecía ser una buena idea. ¿Aterricé en Canterlot? Tengo curiosidad, doctor. ¿Acaso todas las dimensiones que visitas son, perdón por la palabra, putas? ¿O solo viajas a una dimensión, a una puta dimensión a la cual ir? Aún así no parece que te hayan rechazado. Prácticamente parece que quieres coger cuando vas a una cita. Sin mencionar a las prostitutas que se lanzan hacia ti por derecha, izquierda y el centro. Tienes algo muy serio ahí entre manos, ¿no es así? ¿O cascos? El vórtice pony tiene grietas. Y puedo visitar cualquier dimensión que yo quiera. Muchas yeguas frustradas. Además, conozco algunos movimientos humanos que los ponis ni siquiera han intentado. Veamos, ¿dónde terminé yo? ¡Cuidado! ¡Se acerca la trama! ¿Ah? Despierte. Despierte con un demonio. ¿Ah? Felicidades, doctor. Acaba de sentir el bajo. ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Ah? ¡Oh, rayos! Estás en un problema, Doc. Vaya manera de molestar al músico. Veamos si tus movimientos humanos pueden sacarte de esto. ¿Quién es? ¿Moño? ¿Corbata de lazo? Concéntrate. Concéntrate. Oh, mira. El intruso está despierto.
Uff.